Tiempo de Moda es Tiempo de Moda en Foco. ¿Cómo les va? El gusto y el placer de saludarlos. Bienvenidos. Aquí los estoy esperando, como siempre les digo, en representación de un equipo maravilloso para guiarlos en este camino de la moda, brindarles esos tips y brindarles todas las herramientas, porque lo mejor de la moda, la tendencia y el diseño pasa aquí por Moda en Foco. Y hoy es un día muy especial para ustedes, fundamentalmente para nuestras televidentes que nos siguen, porque hoy, al finalizar el programa, vamos a dar a conocer el nombre de la ganadora del cambio de look. En realidad son dos ganadoras. Una que vamos a realizar el sorteo a través del Facebook y otra a través del Instagram. Así que bien prendidas en la pantalla de Moda en Foco. No se pierdan detalles del programón que tenemos hoy. Al finalizar el programa vamos a dar a conocer el nombre de las ganadoras. Basta de palabras, un programa bien intenso tenemos para compartir. Con estos avances activamos Moda en Foco de hoy. Con la cámara de Moda en Foco nos gusta salir de recorrida. En esta oportunidad estamos en Zona Norte, en pleno Cerro de las Rosas. Nos hemos llegado a Ozán para conocer y descubrir cuál es la colección otoño-invierno y aprovechar estas liquidaciones con estas prendas tan exclusivas. Vamos a hablar con su dueña, María. Acompáñenme. Instaladísimas con María en Ozán, enamorada, fascinada con este local en pleno Cerro de las Rosas. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muy bien, muy bien, muy contenta de que estén acá. Bueno, mostrándole lo que queda, porque en realidad estamos con sale, ya terminando la temporada. O sea que, es poquito y espero recibirlos de nuevo cuando tengamos la primavera, verano. Liquidando toda esta colección, todo liquidando. Invierno. Liquidando a full ya. Ya estos últimos días a full. Y tenés clientes realmente que eligen esta marca y me imagino, largas una liquidación y vuela. Es poco lo que queda, pero bueno, porque. Sí, soy una agradecida a mis clientes. Claro. Amigas. Porque realmente tus prendas marcan la diferencia en cuanto a la sofisticación, a la elegancia. Es como un prêt-à-porter, prêt-à-couture. ¿Vos cómo lo definirías? Así, ¿sí? Exactamente así, de las dos formas. Tengo un poco de todo. De las dos formas que me estás diciendo. Y con marcas realmente exclusivas y todo producción nacional. Son todas producción nacional, son todas exclusivas en Córdoba, que las tengo yo. Son excelentes, son exquisitas, diría yo. Tengo Carmela Chaval, Pazle, Mariana Campomar, Inés Gaviña, son realmente artistas en todo lo que hacen. Cada vez que voy a ver una colección nueva digo, van a poder hacer algo más lindo de lo que venimos haciendo. Y sí, me encuentro cada vez con cosas más lindas. Como que siempre van por más, arte, te sorprenden, es arte. Es arte como yo quedo deslumbrada como ante una obra de arte, ante la música. Eso me pasa a mí con la moda. Y realmente son colecciones, me parece destacar y me parece decirlo también, que son colecciones cápsulas, ¿no? Sí. Uno cuando compra una prenda que nos han, sabemos que no la vamos a encontrar, o vamos a ir a un evento, a un lugar, y no la va a tener puesta la persona que tengo al lado, porque son exclusivas. Sí, salvo contadas excepciones que se puede dar en pantalones, en algunas camisas, en suéter, que sí traigo más, que puedo repetir dos o tres veces cada modelo, el otro no. Lo otro no, y son originales, ¿no? Es como que el tapado tiene su detalle, tiene su caída, tiene el botón que marca la diferencia de otra prenda. Sí. Y eso. Las terminaciones. Exacto. La sastrería es excelente. Las terminaciones. Acá no hay vestidos con costuras hechas a máquina. ¿Cuál es el público de Ozan? ¿A qué mujer? Cuando a la hora de decidir, a partir, te diría, de los 28, tengo excepciones, hijas de clientas,
una, puede ser mi hija, que tiene 20 años y se viste acá. Pero después, te diría que es a partir de los 30, sin límite. Tengo unas excelentes clientas que pasan los 80 años y lucen mi ropa, que es que me encantaría tenerlas hoy acá. Bien. Divinas, bien. Divinas, elegantes. Y después tengo el 35, 40 profesionales, ama de casa, todo. 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 Y en cuanto a los colores, veo mucho color neutro, o sea, colores clásicos. ¿Es por una elección personal tuya o porque se le marca, se identifica con el negro, el nude, el tostado, el rojo, esos? No, en realidad son las tendencias, las tendencias. Este año fue así. Este año fue mucho negro, mucho claro y colores pasteles. Este año fue así. O sea, aprovechar una liquidación de Osan, colorado eterna que la vas a usar todo el año, porque después no pasan de moda. Estos colores realmente son los clásicos y básicos que no pueden faltar. Sí, ya lo creo. Y después, este año mucho colorado, que sigue en el verano, sigue mucho en el verano. El gris también fue una niña bonita. Y sí, esos son los colores. No, en colores yo no... No tengo opinión, eso es lo que compro. Lo que te presenta, claro, sí, te presentan las marcas, tomas la selección. Y también tenés unos accesorios exclusivos, una línea muy especial. Y también exclusivos, me los hacen las mismas marcas. Los collares son espectaculares. Sí, realmente. Y son únicos también. Realmente, un vestido, no digo sencillo, pero por allí le pones también un colgante, un accesorio de acá de Osan y te lo levanta y te lo el termina de comprar. El black dress que todo el mundo habla, que decís un vestidito negro que te sirve a la noche un casamiento, a la tarde un cóctel, a la mañana para hacer lo que quieras, le cambias un collar y estás. ¿Hace ya cuántos años que estás con Osan? En Osan hace 4 años. Bien. Y antes estaba en otra marca, en una sociedad, con otra marca, que ya no existe, por supuesto. Y después me quedé yo, hace 4 años que estoy acá, en este local. Antes estaba en Núñez. Perfecto. ¿Disfrutando el mundo de la moda? Sí, amo la moda, amo la moda. Amo, amo. Porque digo, para mí es sumamente agradable, yo por ahí digo, debes venir aquí, debes tener un público muy fiel, sé que es así. Y tu calidez y tu atención y tu asesoramiento, ese marca la diferencia con otras marcas por allí también. Y el lugar, lo que habla y lo que dice este lugar, este sillón donde estamos instalados. Este es nuestro lugar. Los probadores que por allí suelen ser mínimos, acá son grandes, son lindos. Sí, sí, este es nuestro lugar, acá acomodamos las mesitas, tomamos cafecito, vemos ropa, charlamos, claro, y se hace amistad. Es una experiencia de compra y de venir a deleitarse y con algo te llevas. Pásalo lindo, porque es el amor. En definitiva es eso, pásalo lindo. Siempre nosotros en Moda en Foco decimos pasarlo bien, jugar con la moda, disfrutar, ¿no? De esto de salir de compras y del arte. Y aquí realmente es como que se conjugan todas esas aristas de la moda. Intento hacerlo, me encanta. Bueno, amo lo que hago. Y ya te queríamos tener delante de cámara porque siempre en las producciones que veníamos haciendo estabas atrás en todos los detalles y bueno, queríamos conocer quién es la cara de Osan. Bueno, ya está la cara, a partir de ahora va a seguir la ropa. Yeah.
Liquidando, ¿al cuánto es la liquidación? Hasta el 40%. 40%. Sí. Los medios. Hasta el 40%, te diría que ya todo está en el 40%. Todo, trajes, o sea, zapatos. Prácticamente una prenda todo, que nos gusta, todo. Prácticamente la mitad. Sí, para sí, aprovechar. Casi a la mitad. Para sí, aprovechar. Sí, todo. Camisas, suéteres, todo. Pantalones, tapados, pashminas, carteras, todo. Bueno, entonces no hay excusas realmente al llegarse aquí a Osan, sí, a descubrir, sí, bueno, esta colección ya de lo que queda y asegurarnos una prenda eterna, porque son géneros nobles, eternos, que te duran y perduran a lo largo del tiempo, ¿no? Eternos, no te quepa la menor duda. Jamás me han venido a devolver una prenda por mala calidad. Nunca, en todos estos años que llevo. ¿Eso habla realmente nunca, de una marca? Nunca. Soy una agradecida. Y claro. Y la persona que viene vuelve y así. Sí, por eso, sí, eso sí, cuando tenés un público fiel, eso realmente es. Y se va transmitiendo, y cuando uno va a un evento, qué lindo, de dónde es. Sí. Me pasó recién que vi una chica, qué divino este tapado, y era de acá de Osan. Sí. Bueno, muchísimas gracias, por recibirnos, por compartir este buen gusto que tenés con la moda, y bueno, por muchos más años de Osan, y vamos a seguir viniendo con la cámara de Moda en Foco a descubrir. Te comprometo ya, la colección, sí, primavera-verano, que se debe venir con todo y que ya debes estar un poco, ¿saben?, todo empapándote con, sí, el, sí, todo lo que estamos, viene. Ya estamos en eso, ya estamos trabajando en eso, sí, por supuesto. Bueno, gracias, un placer. Gracias. Llegamos al final de nuestro paso a paso para trabajar con nuestra imagen personal y en este último paso, el desafío. Enfrentarnos con él. Puede ser nuestro aliado o puede ser nuestro peor enemigo, pero es el encargado de responder una de nuestras preguntas más recurrentes. El famoso ¿qué me pongo? Él es tu placard. Vamos a transformarlo en nuestro aliado, vamos a transformarlo en una herramienta que nos va a ayudar a mantener todo este trabajo que hemos venido haciendo y todo lo que hemos logrado con nuestra imagen. Él va a sostener todo esto y nos va a ayudar a comunicar finalmente la imagen que queremos proyectar. Por eso llegamos en esta última instancia a encontrarnos y ordenar el placar, porque primero teníamos que reconectar con lo que quiero comunicar, teníamos que reconocernos, conocer nuestras formas, nuestros colores y también las necesidades a las cuales nuestro vestidor va a tener que responder. Una vez resueltas todas esas incógnitas, una vez que tenemos todo ese panorama claro, podemos
entrar a trabajar a conciencia y ordenar nuestro placar. Tarea que está bueno hacer varias veces al año, por lo menos dos en los cambios de temporada. Eso nos va a permitir también sentir como que estamos de estreno al menos dos veces al año y sin comprar tanto. Algunas ideas, algunos consejos a la hora de ordenar el placar. Tomémonos tiempo, una mañana, una tarde, tiempo para nosotras donde podemos hacerlo sola o podemos contar con la asistencia de una especialista o también de nuestra mejor amiga, pero la idea es que no tengamos demasiadas interrupciones a la hora de descartar cosas, ¿bien? La decisión siempre tiene que ser nuestra, bien a conciencia y bien basada en todo lo que hemos venido aprendiendo en este paso a paso. Además de tomarnos tiempo, vamos a requerir un poco de espacio porque lo ideal es que vaciemos todo nuestro placar, por ejemplo, en la cama y dejemos todo a la vista. Nuestro objetivo final es justamente ese, que nuestra ropa quede ordenada, que nuestra ropa respire, que tengamos todo al alcance de la mano, porque si no lo ves, no lo usás. Entonces, lo más a la vista posible, que eso nos va a permitir armar conjuntos con más facilidad, no pasarnos minutos eternos mirando y tratando de resolver qué voy a ponerme a la mañana o para responder a tal o a cual compromiso. Aprovecho para analizar si por ahí en mi placar tengo demasiadas prendas que responden a una necesidad que a lo mejor ya no necesita un porcentaje tan alto de indumentaria para responder. A lo mejor tengo mucha ropa para salir y ya no salgo tanto. Empiezo a descartar las prendas también que ya tienen demasiado uso o se les nota el uso, que están gastadas, desgastadas. Empiezo también por descartar toda prenda que ya no representa mi estilo, ya no representa lo que yo quiero comunicar, ya no se alinea con mi imagen personal. Fundamental. Solamente voy a dejar aquello que voy a usar sí o sí. Las prendas con las que tengo duda también las voy a separar. ¿Por qué? Porque lo ideal es que no pierda tiempo y si dejo prendas por las dudas o para más adelante, ¿cuándo? Esas prendas van a ocupar lugar y cuando yo intente armar conjuntos con esas prendas, lo más probable es que vuelvan al placar y me hagan perder varios minutos tratando de combinarlas. Entonces, esas prendas se descartan. Si estoy en duda y no quiero regalarlas, no quiero descartarlas totalmente, puedo reservarlas junto con las prendas de contratemporada y después, en el tiempo, volver a chequearlas, volver a probármelas y ver si puedo reincorporarlas al placar y reestrenarlas. Algunas preguntas que puedo usar a modo de filtro. Por supuesto, plantearme si realmente uso esa prenda. También puedo preguntarme si la volvería a comprar. El armado de mi placar, una vez que ya hice toda la selección y quedó solamente lo que va a volver a él, tiene que ver en mucho con los espacios que tenga para guardado. Puedo tener cajones o estantes muy grandes que a la hora de guardar prendas más pequeñas van a necesitar divisiones y en ese caso puedo desde comprar canastos hasta reciclar cajas para lograr divisiones que se adecúen al tamaño de las prendas que necesito organizar. Puede ser ropa interior, pueden ser medias, pueden ser remeras. Voy a sacar mucho más provecho y se va a mantener mucho más ordenado el cajón o el estante si hago estas divisiones funcionales a cada cosa que quiero guardar en ellas. En el tema del colgado, lo ideal es separar las prendas por tipología y por largos y también aquí la cantidad de prendas que cuelgue va a tener que ver con el espacio que tenga para colgado. Los pantalones pueden ir colgados o pueden ir doblados, sobre todo los jeans, si no tengo demasiado espacio para mantenerlos colgados. En el caso de colgarlos, puedo poner hasta dos por percha. Siempre tener en cuenta que mi ropa tiene que estar aireada, tiene que haber espacio, mi placar tiene que respirar, porque cuando veo demasiado ruido visual y mucho amontonamiento es ahí donde me cuesta armar mis conjuntos y realmente sacar provecho de lo que tengo. Otra cosa que tengo que hacer es probarme todo para realmente saber que lo que estoy dejando es lo que realmente me favorece, lo que me queda bien, lo que voy a usar. Y por otra parte, puedo también organizar conjuntos ya con las prendas que tengo separadas para dejarlos para esos días que no sé qué ponerme y quiero resolver rapidísimo, tengo como una pequeña base de datos con soluciones al alcance de la mano. Espero que hagan la tarea y organicen sus placares
y realmente logren darle totalmente el cierre a su imagen con todo este trabajo de 7 pasos que hemos hecho. En el próximo programa les voy a traer un plus que también sirve para mantener nuestra imagen y tiene que ver con el después de este orden de placar, el hacer las compras. También viene bien porque estamos entrando en época de liquidación. Y me despido, pero antes les muestro el look de hoy de 2L en Caseros 45, una falda en un tono divino de azul, muy combinable, que podemos usar en invierno, en verano, en media estación, un comodín sin dudas, en un largo perfecto, según diría Coco Chanel, entallada a la cintura y combinada con una camisa que además tiene un detalle de movimiento con este medio jabot. Un poco femenino, un poco masculino, básicos, muy combinables, muy estilo 2L. Y de esta manera llegamos al final de Moda en Foco. Antes, un agradecimiento sumamente especial a este bellísimo salón de fiestas y eventos, Filomena Espacio, que está ubicado en el corazón de Barrio Cofico, General Bustos 545. Ese agasajo íntimo que tienen que hacer, tengan en cuenta este lugar porque es muy, pero muy lindo y la atención, por supuesto, fabulosa. Les quiero mostrar también en detalle el look de hoy. Hoy estoy con un estilo así militar, estilo Army, a sus órdenes, mi coronel, así le digo a la productora de Moda en Foco que me tiene cortita, Mary Street Cop. Por eso me he vestido así. Bueno, les decía, con este look militar. Pantalón verde y chaqueta que tiene también todos unos detalles en terciopelo, en color negro y los botones dorados. El agradecimiento, como siempre, el look a Clota, que está en la avenida Riccieri 2872, en pleno Barrio Jardín. El cuidado del cabello a cargo de Lucas Álvarez Peluquerías, también en la zona sur de Córdoba, avenida Valparaíso 3267. Muchísimas gracias. Y el agradecimiento más lindo es para ustedes, que están allí de manera incondicional todas las semanas en este encuentro con la moda, la tendencia y el diseño. ¿Termina Moda en Foco? Ingresen a las redes sociales porque se van a enterar el nombre de la ganadora del cambio de look, tanto en Facebook como en Instagram, este regalazo de Moda en Foco para agasajarlas a ustedes por el Día del Amigo. Termina el programa, ingresen a las redes, allí va a estar el nombre de la ganadora. Y programas siguientes de Moda en Foco vamos a estar viviendo y viendo el proceso de cambio de look, este cambio de look integral, bueno, para ver el paso a paso, el antes y el después. Bueno, muchísimas gracias por su compañía, un placer haber estado junto a ustedes. Será hasta el próximo sábado, 20 horas, aquí por la pantalla de Canal C. Gracias por estar allí. Chao.